vieja y mi secreto. Relato de misterio. La historia que a continuación van a escuchar está basada en hechos reales. La historia que a continuación os voy a narrar transcurrió durante un verano, más o menos sería sobre el año 1985, si es que mi cabeza no me falla. Por aquel entonces, estaba muy de moda el realizar espiritismo. Unos cuantos amigos y yo empezamos a practicar el típico juego de la ouija. Nos daba igual el sitio, en el rellano de una escalera, en el colegio, o en casa de algún amigo. Tanto fue el vicio que pillemos, que siempre llevábamos encima un vaso y las letras recortadas para formar donde fuese el típico círculo. Alberto era un amigo del colegio, y cada día al salir de clase, corríamos hacia el rellano de su casa para empezar a contactar con algún espíritu. Al salir de clase, nos reuníamos cada vez más amigos para jugar con el vaso y aquellas letras. Ya faltaba poco para fin de curso, y como es tradición en los colegios se despedía el curso con unas colonias. De ese modo se despedían las clases hasta después de verano. Llegó el final del curso del colegio, y los profesores nos habían preparado unas pequeñas vacaciones de fin de curso. Se trataba de una excursión que íbamos a estar 3 días fuera de casa. Ya lo teníamos todo preparado, gracias a una lista que los profesores nos habían dado unas semanas antes. Aún recuerdo pequeños detalles de aquella lista: botas, linterna, cantimplora, carpeta, hojas blancas, pero nosotros añadimos algo más a la lista, ¿no se lo imaginan? Pues sí, añadimos un vaso pequeño y las letras del abecedario recortadas y escritas en pequeños papeles. Y además, esta vez añadimos una tabla ouija, que Manuel había comprado en una tienda de segunda mano. En el autobús Manuel, Ramón, Jordi, Alberto y yo, estábamos pensando cómo iba a ser aquel caserón, y cómo nos le íbamos a ingeniar, para que los profesores no se dieran cuenta de que hacíamos espiritismo. Un chico preguntó chillando que si faltaba mucho para llegar, y la profesora le contestó que ya estábamos llegando. Un profesor que se llamaba Manel se acercó al conductor y le preguntó que si faltaba mucho para llegar, y justo se lo preguntaba. Al dar la curva vemos un viejo caserón muy antiguo. La verdad es que era tenebroso, todos nos miremos, pero en ese momento, ninguno de nosotros dijo nada sobre la casa. Manuel me dijo que cuando nos habíamos bajado del autobús, había escuchado al conductor decirle algo al maestro, sobre que nos vigilara bien, ya que cerca de la masía había una pequeña presa, y que hacía años se había ahogado un niño de 11 años de otras excursiones de colegio. Ya habíamos llegado a la casa de colonias, empezamos a sacar nuestros equipajes. No sé por qué, pero ese caserón no me gustaba nada, era viejo y muy antiguo. Tenía 2 plantas y las escaleras estaban rotas y además, las ventanas que daban a la calle eran horribles, la forma de las ventanas parecían tumbas. 10 minutos más tarde, llega otro autobús, con el resto de alumnos del colegio, ya que íbamos a ser unos 60 chicos y chicas entre las 2 clases. Llegó la hora de repartir las habitaciones, y la que me tocó a mí y a mis compañeros de habitación fue la última del pasillo de la 2ª planta. Al entrar en la habitación para dejar nuestro equipaje, nos quedamos terriblemente decepcionados con la habitación, ya que los muebles eran viejos y muy antiguos. Las literas eran de 3 plantas, una habitación para cada 6 personas. Manuel se adentró en la habitación y no tardó en abrir la ventana, ya que sufría de claustrofobia. Era una ventana muy vieja y de madera, con un cierre antiguo con pestillo, y cuál fue nuestra impresión que cuando abrió la ventana, justo enfrente, abajo en el jardín del caserón, había una figura de piedra de unos 2 metros de altura. Era una especie de virgen, o de mujer tallada en piedra, que sujetaba en su regazo un pequeño, recuerdo que le faltaba un brazo y además, un pequeño foco alumbraba su cara. En ese momento,
Pensé que de noche enfocaría la estatua. ¡Qué horror! Y encima parece que justo mira hacia nuestro cuarto. La verdad, es que esa figura de piedra no apetecía nada verla por la noche a través de la ventana. Una vez ya instalados en el caserón, empecemos a meter la ropa en los armarios, que estos tampoco eran muy bonitos que digamos, ya que eran de madera y viejos y con unas puertas muy altas, unos armarios incrustados a la pared, a cada lado de las literas. Llegó la tarde y tal y como teníamos pensado, nos reunimos unos cuantos chicos y chicas, para hacer espiritismo, justo como planeemos. Yo como siempre, me encargaba de dirigir al grupo de amigos sobre las sesiones de la Ouija, llevaba la voz y formulaba las preguntas al vaso. Sentados en las literas de la habitación, unos frente de los otros, y con la puerta del cuarto, cerrada pero no incrustada totalmente, sino entornada. Manuel sacó de su maleta, aquella tabla Ouija. Todos empezamos a mirar esa extraña tabla, que anteriormente Manuel había comprado en una tienda de antigüedades. Recuerdo que dije, venga silencio, concentrémonos en lo que estamos haciendo y deprisa no vaya a venir alguien. Comencemos la sesión y pregunté al tablero. ¿Hay algún espíritu que quiera contactar con nosotros? Todos estábamos en silencio, pero aquella tabla no se movía. Volví a preguntar. ¿Alguien desea hablar con nosotros? Y en ese mismo momento, empezó a hacer un viento muy raro en aquella casa, sonó un fuerte golpe, se había cerrado una puerta en una de las habitaciones continuas a la nuestra. Vaya susto. Por fin, el vaso empezó a moverse, y cada vez había más tensión en esa vieja habitación. La puerta del cuarto, a causa del viento y de las corrientes, hacían que de vez en cuando la puerta se abriera unos centímetros hacia el interior, lo que hacía que aquellos pequeños golpes, pegando con ese viejo marco, nos provocara más tensión a lo que estábamos haciendo. No le dimos la mayor importancia a los golpes de la puerta, porque seguramente fuese debido a la corriente de aire, ya que teníamos la ventana de la habitación abierta. Decidimos seguir con lo que estábamos haciendo, y pregunté de nuevo. ¿Era su nombre, o una mujer? El vaso comenzó a dar vueltas en ese tablero, pero no decía nada con sentido. En ese momento, un fuerte golpe en la puerta del cuarto. Vaya, eran más chicos y chicas de clase. David había dado una fuerte palmada con la mano abierta en la puerta para darnos un susto a todos, y vaya que lo consiguió. Jordi, al sentir el ruido, se sobresaltó y de un brinco puso los pies encima de la litera. Aún teníamos el ritmo del corazón acelerado, y la expresión de nuestras caras aún se notaban exaltadas. Oscar les dijo que entraran y entornaran la puerta. Cuando ya estábamos todos juntos, comenzamos de nuevo a preguntarle a aquella tabla de quién se trataba. Recuerdo que Manuel preguntó en voz alta. ¿Eres un niño? En ese momento nuestros dedos empezaron a moverse, y la respuesta fue, sí. La puerta seguía dando golpes, de vez en cuando, se abría unos centímetros, y a los pocos segundos volvía a cerrarse. A Manuel se le ocurrió contar, a todos los que estábamos reunidos en ese momento en el cuarto, lo que había oído decir al conductor. Les dijo que cuando bajó del autobús, había escuchado lo que el conductor le decía al maestro, que tuviera cuidado con nosotros ya que cerca, había una pequeña presa, y que un niño hace tiempo se había caído en su interior, quedando atrapado en las ramas del fondo y que se había ahogado. Cristina, nada más escuchar lo que había explicado Manuel, respondió, esto no me gusta, yo me voy, porque esta noche no podré dormir. Yo dije, venga silencio, quien no quiera que se vaya del cuarto. Pues así fue, Cristina y dos más, se marcharon de la habitación. Creo recordar que ellas comentaron y explicaron al resto de alumnos lo que estábamos llevando a cabo en esa habitación, incluso llegó a los oídos de los dos maestros. Comencé de nuevo,
a preguntarle a ese espíritu o entidad que había contactado con nosotros. ¿Qué edad tenías cuando falleciste? Nuestros dedos empezaron a deslizarse de nuevo por la tabla, y se paró justamente en el número 11. Manuel me miró, y yo, miré a Jordi, y seguidamente realicé de nuevo otra pregunta más concreta. ¿Eres el chico que murió en la presa? De nuevo, la puerta del cuarto golpeaba contra el marco, pero esta vez, se abrió más que las veces anteriores, unos 20 centímetros, y a los pocos segundos se volvió a cerrar de nuevo. Los golpes de la puerta habían hecho que no prestara atención a la respuesta de la tabla, y volví a preguntar de nuevo. ¿Eres el chico que murió en la presa? Los dedos empezaron a deslizarse por la tabla deteniéndose en las letras que formaban el sí. Oscar preguntó. ¿Cómo falleciste? Nuestros dedos fueron deslizándose por cada una de las letras, las cuales formaron la respuesta. Aquel espíritu o fantasma nos dijo que se había tropezado al pasar y cruzar por unas piedras que cruzaban la pequeña presa, que había no muy lejos de la masía, y que cayó al agua quedándose enredado con las ramas del fondo. En ese momento un nuevo golpe, en la puerta de la habitación. La puerta se abrió completamente, pero esta vez, era diferente. Era nuestra profesora que se llamaba Maribel. Ella preguntó muy cabreada, ¿qué estáis haciendo con la puerta cerrada y todos en la habitación? Cuando miró para la pequeña mesa que habíamos puesto justo entre las dos literas, vio lo que estábamos haciendo, y no se lo pensó, se acercó y con muy malos modales nos dijo. Esto se ha terminado. Y nos quitó la tabla, pero justamente antes de darse la vuelta para marcharse, se cerró la puerta de la habitación completamente, dio un tremendo portazo, pero a la misma vez, también se cerró la ventana dando otro nuevo fuerte golpe. Nos quedamos totalmente a oscuras durante unos segundos. Una chica empezó a chillar de pánico, y otro chico a gritar. Estábamos completamente asustados. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, estábamos pasando miedo. De repente, la puerta del cuarto empezó a sonar. Como si alguien desde el exterior la moviera hacia adentro y hacia afuera muy rápidamente y continuamente. El aire sonaba de fondo, producía un peculiar sonido, era como un silbido que parecía más bien el chillar de un animal. El sonido se dejó de escuchar y la puerta también dejó de moverse, produciéndose un total silencio. Por fin la maestra pudo llegar hasta la puerta de la habitación gracias a la ayuda de su encendedor, y a la misma vez, Oscar también encontró cómo llegar hasta la ventana y pudo abrirla. Todos estábamos asustados. La maestra tampoco sabía lo que había ocurrido en esa habitación, su cara lo expresaba. Muy cabreada dijo, ya se ha acabado este maldito juego, no quiero volver a pillaros haciendo espiritismo en el cuarto. Maribel se marchó del cuarto muy cabreada, y fue a explicarle lo ocurrido a Manel, el otro profesor. Cuando se lo contó se reía. Dijo Manel, sabes Maribel, el conductor del autobús, me ha comentado antes de marcharse que un niño hace tiempo, de unos 11 años, se había ahogado al caer a la presa que había cerca de la masía, y me dijo que tuviéramos mucho cuidado con los chicos. A Maribel, le cambió de nuevo la expresión de la cara, ya que ella había presenciado en la habitación de la casa, la experiencia junto a nosotros, y le habíamos explicado todo lo que había sucedido durante la sesión de espiritismo. Ya empezó a oscurecer, serían las 9:30 de la noche, pero era verano y aún faltaba un poco para anochecer. Seguíamos en el cuarto, todos juntos, algunos asustados, otros callados y no decían absolutamente nada sobre lo que había ocurrido, pero no se movían de su sitio, estaban inmóviles. Se me ocurrió una manera de contactar de nuevo con el espíritu de la casa, ya que no disponíamos de la tabla, porque Maribel enfadada por lo ocurrido nos lo había quitado. Me acordé que durante mientras formulábamos las preguntas a la tabla Ouija, al realizar las preguntas,
La puerta parecía que respondía a mis preguntas, con aquellos movimientos de puerta, o eso creía yo. Había que probarlo, no íbamos a perder nada si lo intentábamos. De nuevo, empecé a formular varias preguntas en voz alta, pero esta vez iba a ser a través de una puerta. Parecía una locura, pero queríamos probarlo. Pretendíamos que el espíritu nos contestara a través de aquella vieja puerta. Dije en voz alta, ¿sigues en esta habitación? Todos atentamente, esperábamos una respuesta con los movimientos de esa vieja puerta, no pasaron ni 5 segundos. Se abrió unos 15 centímetros hacia el interior de la habitación, y unos segundos después, volvió a cerrarse. Yo era el que creía que con ese pequeño movimiento, el espíritu a través de la puerta se había puesto de nuevo en contacto con todos nosotros. Volví a preguntar en voz alta, que si estaba cabreado por lo que había sucedido con la maestra cuando nos quitó la tabla. Y esta vez, la puerta no se abría, pero daba pequeños golpecitos repetidos contra el marco. Parecía que los movimientos de la puerta querían decir que no. Ahora el movimiento había sido diferente a la de la pregunta anterior. Supongo que la respuesta es que no estaba cabreado. La tensión empezó a brotar entre nosotros, y la noche también la hacía más misteriosa. Lo último que recuerdo es que los profesores nos llamaron para ir a comer, y todos abandonamos la habitación. El rumor se corrió durante la cena. El único tema del que se habló fue lo ocurrido en la habitación. Éramos casi unos 60 cenando y parecíamos 200, todos murmurando y contando lo ocurrido. El pánico colectivo empezó justo después de terminar de cenar. Una vez habíamos salido al exterior del jardín de la masía en plena noche. La situación se convirtió en un verdadero caos. Nadie quería subir a las habitaciones después de comer. El comedor de la masía donde cenamos estaba en otro habitáculo, justo fuera de la casa. Una vez estábamos todos en el jardín, vimos que la noche estaba oscura, solo nos alumbraba una pequeña luz que enfocaba a la estatua de aquella virgen o mujer con el niño en su regazo. Yo, y los que habíamos estado en la habitación, subimos la mirada hacia la ventana del cuarto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Justo en la ventana, se podía ver vagamente la silueta de una persona. Más bien, podía tratarse de algún chico, ya que su figura apenas sobresalía 2 palmos sobre la ventana. Esa silueta estaba justo entre los marcos de la vieja ventana, y parecía mirarnos, o incluso, parecía esperarnos. ¿Quién estaba en la habitación, si nadie quería subir a ellas? Cuando de nuevo levanté la mirada hacia la ventana de la habitación, me di cuenta de que la silueta ya no estaba. La verdad es que la casa ya daba miedo, incluso sin estar asustados por los hechos pasados durante la tarde. Recuerdo que los profesores dijeron subir a las habitaciones y coger unas linternas, que realizaremos unos juegos nocturnos. Esa noche os aseguro que nadie quiso jugar a ningún tipo de juego. Los dos maestros no se creían lo que estaba sucediendo, no podían controlar la situación. Todos estábamos realmente asustados, aunque muchos de ellos, no habiendo participado ni tampoco presenciado lo que habíamos hecho esa misma tarde, en aquella habitación. Los maestros decidieron que lo mejor era irse a dormir, y que mañana sería otro día. Empecemos a subir hacia las habitaciones, todos asustados. Algunas chicas subían agarradas de la mano, y otros no decían nada, pero se les notaba en la cara que tenían miedo, mucho miedo. Mientras subíamos, había mucho silencio, solo seguía sonando el aire, ese misterioso aire que sopló durante todo el día en la masía. A mí y a mis compañeros nos tocó ir a nuestra habitación, en la segunda planta y en el último cuarto. Al llegar al cuarto, se notaba que nadie quería decir nada sobre lo ocurrido. Todos sabíamos lo que unas horas antes había sucedido en esa vieja habitación. Nos metimos en la cama, y por fin empezamos a hablar de lo ocurrido. Oscar y Manuel dijeron que nos callásemos,
ya que no podían aguantar el miedo que tenían y no podrían dormir durante toda la noche. Pensé que tenían razón y decidimos callarnos. Apagué la luz de la habitación, pero encendí mi linterna ya que no me podía dormir. Cuando casi habíamos cogido el sueño, de repente, se empezó a abrir la puerta del cuarto. Muy lentamente, a todos se nos encogió el corazón. ¿Qué estaba sucediendo de nuevo? De golpe, se terminó de abrir por completo la puerta, y vimos que era Maribel, nuestra profesora. Entró en el cuarto, y nos preguntó que si todo iba bien, y claro, unos hombres de 11 años que iban a contestar, que sí, que todo estaba bien. Bueno, Maribel se fue, y nos dijo: buenas noches chicos, portaros bien, que mañana haremos una pequeña excursión a unas ruinas junto a una presa que se encontraba cerca de la masía. Como es normal, en este tipo de excursiones, por la noche no para nadie en las habitaciones, que si para adentro, que si para afuera, bromas, ruidos, risas, gritos, y los maestros al borde de un ataque. Pero os puedo asegurar, que esa noche nadie, pero lo que se dice nadie, se movió de su habitación, ni un chillido, y ni tan solo una broma. Recuerdo que esa noche hacía calor, debido a que era verano, pero aún me acuerdo que estábamos tapados hasta la cabeza. El aire seguía sonando fuerte, de vez en cuando unos golpecitos, sonaban, eran unos pequeños golpes que la puerta de la habitación tocaba al cerrarse y abrirse, pegando contra el marco. Creo que esto era debido a la corriente que pasaba por la ventana, lo mejor sería pensar eso. Y encima, justo en el centro de la ventana, en el jardín se podía ver la figura de la mujer con el niño a cuestas, mirando hacia nuestra ventana. Su altura hacía que la estatua asomara por la ventana casi medio cuerpo. Recuerdo que Manuel se le escuchaba como llorar de vez en cuando, seguro que estaría soñando o teniendo pesadillas. Estuvo así hasta que logró dormirse por completo. Yo aún seguía sin poder dormir. Yo estaba analizando todo lo ocurrido durante el día, que fue un terrible caos. Ya no me acuerdo de más, ya que me quedé dormido por fin hasta el día siguiente. Cuando de nuevo abrí los ojos y pude lograr enfocar la mirada a la habitación, ya que aún estaba algo dormida, me empecé a dar cuenta que el aire por fin había cesado. Entraba un sol tremendo por la ventana, también sonaban los loros que iban a comer al parque que se encuentran cerca de mi casa. Pero un momento, ¿qué es lo que me está pasando? Pero si me encuentro en la habitación de mi casa, ¿qué me ha ocurrido? Miré el reloj que tenía junto a la mesita de noche y comprobé que eran las 8 de la mañana, y el calendario del reloj marcaba que hoy era jueves. No muy lejos de la mesita una hoja blanca, era la lista de las cosas que teníamos que llevar a la excursión. En una de las sillas de mi cuarto estaba mi mochila, con todas mis cosas guardadas en el interior bien ordenadas. No entiendo qué sucede, qué me pasa, qué me ocurre, no logro recordar qué ha sucedido. Bajo por las escaleras de mi cuarto, hacia la parte inferior de mi casa, y no hay nadie, estoy sola, todo está bastante desordenado, y no era costumbre ver la casa así. ¿Dónde están todos? Un silencio terrible, no entendía lo que me estaba pasando de nuevo, mi cabeza sentía otra sensación de angustia y miedo al no entender lo que me ocurría. No soportaba ese silencio, lo cual encendí la televisión de la sala de estar. Cuando la encendí, directamente fue a enchegar el canal de las noticias. Cuando escuché y vi por la tele la noticia que estaban dando, me tuve que sentar en el sofá que estaba justo enfrente de la tele. Hoy es un día de nervios para muchos de los padres, que despidieron a sus hijos para que pasaran unos días de fin de curso en una masía. Todo ocurrió cuando los profesores, como ya planearon y planificaron como en años anteriores, fueron a visitar unas ruinas no muy lejos de la masía. Una niña de 11 años ha acabado en el fondo de una pequeña presa, acabando ahogada y atrapada por la maleza del fondo. Al cruzar por unas de las piedras que llevaban al otro lado de la presa resbaló y cayó. Los maestros están muy afectados porque no se pudo hacer nada para salvar su vida.
No podía parar de llorar de lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Pero si es que soy yo, la que se ha ahogado en la presa, mi foto aparecía en las noticias de la tele. Me tumbé en el sofá y me tapé la cara con un cojín de la angustia que estaba sintiendo. No lo entendía. Estoy muerta. ¿Dónde está mi madre? Recuerdo que me quedé dormida en el sofá, con la sensación y el estado de no saber lo que me estaba sucediendo. Cuando desperté nuevamente, volví a escuchar aquel aire y ese silbido típico de corriente que recorría la vieja casa, y muchos chicos y chicas gritando y jugando a lo lejos. De nuevo me encontraba en la habitación de la masía. Había tenido una terrible pesadilla. Había soñado que yo era la que se había ahogado en la presa. Pensé que había tenido esta pesadilla a causa del día anterior. Mi cabeza mezcló todos los acontecimientos pasados. Hacía un sol increíble. Los pájaros piaban, se escuchaban de fondo. Incluso algunos se atrevían a posarse en la repisa de la ventana. Me levanté con mucha energía y vitalidad. Creo que ese estado me lo proporcionó aquel angustioso sueño. A partir de ese día, nadie de los que estábamos en la casa mencionó nada sobre lo ocurrido, ni tampoco volvimos a hacer espiritismo. Solo nos dediquemos a pasárnoslo bien, pero que muy bien. Llegó el tercer día, y ya teníamos todo listo para marcharnos de la masía. Manel, nos dijo, prepararos chicos, he llamado al conductor del autobús si no se encuentra muy lejos de la casa. Pero pasaron más de 3/4 de hora y todos aburridos y con las maletas, esperando a que llegara. Maribel, la maestra, le dijo a Manel, voy a llamar de nuevo para ver a qué se debe este retraso. Recuerdo que ella llamaba y llamaba, pero nadie le contestaba. Dijo, qué raro, no me cogen el teléfono. Manel dijo, yo tengo otro teléfono y me parece que es el de la compañía de autobuses. Cuando Manel llamó, le vi la expresión de la cara. Algo le estaban contando. Manel, muy serio, colgó su móvil y le dijo a Maribel en voz baja que el conductor del primer autobús había tenido un accidente no muy lejos de la masía. El conductor del autobús había tenido un accidente. Se había salido de la carretera, cayendo su vehículo al interior de una vieja presa. El conductor había perdido la vida en el accidente. Aquel buen señor perdió el control de su vehículo, y cuando impactó con el agua quedó atrapado en el fondo. Los profesores nos contaron que cuando la policía llegó el hombre ya estaba muerto. Solo se podían ver las ruedas del autobús asomando por encima del agua. Todos estábamos callados y desesperados por la espera, pero esa noticia nos hizo entender la situación. ¡Qué mala suerte! Ese mismo hombre le dijo antes de irse a Manel que tuviésemos mucho cuidado con esa misma presa, vaya con el destino. Cuando pasó más o menos una media hora, llegó el primer autobús, y justo una hora después llegó el otro, mandado de nuevo por la compañía de autobuses, para reemplazar al otro vehículo a causa de lo ocurrido. Todos por fin metimos las mochilas en el portaequipajes de los vehículos. Todos estábamos muy cansados. Recuerdo que todos dormimos durante el trayecto del viaje. Dormimos hasta llegar a casa. Incluso yo me quedé dormida. Cuando desperté y pude abrir los ojos, me encontré a mi madre, justo al lado de la ventana de mi cuarto, mirándome, y tenía en su regazo a mi hermano pequeño. No le podía ver bien la cara ya que la luz del sol que entraba por la ventana no me dejaba ver bien su rostro. ¿Qué sucedía? ¿Nuevamente estaba soñando o era real y lo anterior era un sueño? Mi madre me dijo, venga, levántate ya, y prepárate las cosas que vamos a llegar tarde a coger el autobús. ¿No tenías tantas ganas de que llegara el día de la excursión? Mi cabeza ya no distinguía la realidad, ya no sabía lo que era real ni lo que era un sueño. Juro que desde ese día no volví a tocar una tabla ouija, y nada que tuviera que ver relacionado con el espiritismo. Estaba obsesionada por aquel maldito juego. Empezaba a perder el sentido de la realidad. Mi madre me aconsejó que no fuera a la excursión, y yo accedí a no ir. También, mi madre me puso en manos de un psiquiatra,
para que me ayudara a terminar con la adicción que sufrí hacia el espiritismo. Ahora en la actualidad, esta chica podría tener 38 años, ya que vivió feliz justo hasta esa misma edad. Cuando regresaba de buscar a su pequeño de 11 años del colegio, al pasar por una pequeña presa, impactó de frente contra un autobús. El vehículo cayó precipitándose al vacío. Cuenta el conductor del autobús, que cuando la grúa sacó el vehículo de la presa, la chica llevaba en su regazo a su hijo de 11 años, quedaron atrapados en el fondo, y nadie les pudo ayudar. El conductor del autobús que había colisionado con la chica de esta historia, no podía dejar de llorar, ya que recordaba cuando su padre hace 27 años, perdió la vida en un accidente similar. La gente cuenta y rumorea, que ese mismo conductor fue el mismo que años antes, cuando esa misma chica tenía 11 años, iba a buscarla a ella y a aquellos otros chicos que disfrutaban de las vacaciones de fin de curso, perdiendo la vida, al perder el control de su vehículo, cuando se dirigía a aquella misma y vieja masía. Por cierto, esta chica, era mi hermana. Gracias por escuchar mi historia, un saludo. No somos marionetas, hermanos del azar. La vida no es un accidente regido por la suerte ni las coincidencias. Por más que nos cueste creerlo, recogemos lo que sembramos. Nuestra existencia no está gobernada por la suerte ni el azar, sino por la ley de la sincronicidad. Esta determina que todo lo que ocurre tiene un propósito. Pero como todo lo verdaderamente importante, no podemos verlo con los ojos ni entenderlo con la mente. La Ouija y mi secreto. Relato de misterio. Canal YouTube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.